Sol 50. ¿Quién diría que puede ser la base para conseguir un almuerzo? Para aquellos que no tienen las condiciones y son vulnerables. En el comedor Santa Rosa, ese pequeño gesto se transforma en un gran apoyo, brindando alimento y esperanza a quienes más lo necesitan. Excelente atención, me dan comida, hasta dos platos me pueden dar. ¿Hasta dos platos? Hasta dos platos me pueden dar. Muy buena, no buena, muy buena. Riquísima, hasta el refresco. Pero ojo, a mí me gusta bajo de azúcar, muy bien. Está bien, ni mucho azúcar ni muy poca azúcar. Para la salud, pues. Sí, azúcar. La Beneficencia de Lima, en colaboración con el Comedor Santa Rosa, se une con un propósito noble: ofrecer no solo una alimentación económica, sino también saludable a quienes más lo necesitan. Según Fabricio Orozco, gerente general de este lugar, ambos comparten un único fin. Nuestro programa de asistencia alimenticia es, a través de nuestros comedores, como este Comedor Santa Rosa, brindar apoyo de alimentación a personas vulnerables, a adultos mayores que no tienen recursos, a mujeres, a niños, a hombres que también tienen problemas con recursos o problemas de vulnerabilidad, a discapacitados. Los comedores nuestros y nuestro programa de asistencia alimenticia son debidamente autofinanciados por la beneficencia. No recibimos recursos del Estado. El comedor ha estado operando durante más de 40 años y es un verdadero pilar de la comunidad. Diariamente ofrece alrededor de 700 raciones de comida de lunes a sábado, brindando alimento y esperanza a quienes más lo necesitan. Los empadronados reciben sus raciones sin costo alguno, mientras que los beneficiarios contribuyen con tan solo un sol 50. Y para el público en general, el costo es de 5 soles. 12 y 15 del mediodía, cada una de estas ollas ya está llena y lista para servir a todos los adultos mayores que llegan al comedor Santa Rosa. De 240 a 270 personas por día. Son 270 raciones diarias. Dentro de estas raciones, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo importante? Porque sabemos que tenemos que cuidar a nuestro adulto mayor porque ellos son los más vulnerables. Es muy importante las menestras y las proteínas que vendrían hacia las carnes. Nuestro programa de asistencia alimenticia no solamente es brindar alimentación, sino que esta alimentación es totalmente programada y elaborada sobre la base de lo que nuestro departamento de nutricionistas establece. Los adultos mayores llegan aquí y encuentran no solo un lugar para comer, sino también un espacio donde se sienten queridos y valorados. Vienen de diversos distritos de Lima, buscando no solo alimento, sino también compañía y calidez en un entorno que les brinda apoyo. De la alimentación espiritual, señorita, porque la gente que asiste a este comedor o a cualquier otro, son gente en situación de vulnerabilidad y necesitan principalmente afecto. Aparte, hacemos juegos de mesa, algunos concursos, concursos de platos típicos, de canto. El personal que trabaja aquí se esfuerza por equilibrar los almuerzos con una atención cálida y cercana para que estos adultos mayores se sientan bienvenidos. Muchos de ellos no tienen un hogar donde poder estar y el trabajo en un comedor popular requiere profundo amor por el prójimo. Cada gesto de cuidado y dedicación transforma este espacio en un refugio. Nos damos un plato de comida a todos los usuarios, tratamos de ayudarlos, apoyarlos y siempre alimentarlos, darles más que todo, sacarle como una sonrisa, ¿no? Se sienten bastante agradecidos porque sobre todo lo que combatimos acá es la anemia y ayudamos a las personas vulnerables, que son los adultos mayores o con discapacidad. Acá yo creo que los que trabajan acá tienen un sentido de solidaridad. Ahora, la beneficencia se une con el noble propósito de brindar apoyo a muchos más adultos, asegurando que cada uno de ellos recibe el alimento que tanto necesita. Esta campaña que están llevando a cabo con tanto empeño tiene el poder de transformar vidas y ofrecer esperanza. Cada aporte cuenta y se convierte en un gesto de amor y solidaridad, ayudando a que más personas vulnerables sientan el calor de una comunidad que se preocupa por ellos. Este mes de octubre, una campaña que se llama Alimentando Corazones, porque queremos que toda la ciudadanía se ponga de pie, sean solidarios con nuestra población vulnerable y puedan
apoyarnos a nosotros en esta labor con donaciones para nuestros comedores y para nuestros programas sociales. El ciclo de la vida nos enseña que todos podemos ser vulnerables. Mientras tengamos fuerza, podemos aportar nuestro granito de arena para brindar alegría a un adulto mayor, que es lo que más necesitan. Cada sonrisa compartida ilumina su día y les recuerda que no están solos. Con gestos de amor y compasión, creamos un impacto profundo en sus vidas, recordando que la verdadera riqueza está en cuidar a quienes nos han precedido. ¿En qué forma? ¿Y dónde?